Bien, niños, a continuación les presento la práctica que vamos a desarrollar en esta oportunidad, teniendo en cuenta la explicación acerca de la representación de números naturales utilizando material base 10. Observemos bien, ¿no?, en qué consiste la práctica. Ya, pero vamos a leer la instrucción en primer lugar, que dice: escribe los números que se está representando con el material multibase, ¿no?, o material base 10. Miren, acá tenemos un ejercicio, ¿cierto? Ahí está el material base 10. Vemos cubos, vemos planchas, vemos barras y también vemos cubitos. Un ejercicio. Cada uno de ustedes ya en su mente tendrán el número, ¿correcto? Muy bien. Seguidamente pasamos al segundo ejercicio. Igual tenemos los cubos, ¿correcto? Tenemos los cubos, tenemos las planchas, tenemos las barras, ¿no? Y aquí hay un detalle, ¿eh? No hay cubitos. A ver, ¿y qué significa eso? Luego retornamos a averiguarlo. Niños, entonces acá en este ejercicio, también de igual forma, observen, vemos cubos, vemos planchas, vemos barras y ahí sí vemos un cubito. Niños, tercer ejercicio tenemos este planteamiento. Miren, ahí estamos con los cubos. Bueno, con el cubo, porque hay uno. Las barras. Y acá tenemos cubitos. Aquí hay un detalle muy importante. Vemos muchos cubos, ¿cierto? Y ahí vamos a regresar a contar cuántos cubos hay, ¿cierto? Pero si ustedes ya pueden capturar la pantalla y ya pueden ir contando ya. Ya no se olviden que cuando lleguemos a la parte práctica de cada clase, ustedes pueden tener un lapicero, un lápiz y una hojita para que vayan ya desarrollando la práctica de esa clase, ¿no? Lo pueden desarrollar, lo pueden archivar, ¿correcto? Pueden archivar también esas prácticas para tenerlo como evidencia de que sí estamos trabajando, ¿no? Muy bien. Pasamos aquí a este penúltimo ejercicio, ¿no? Y vemos un cubo, ¿no? Vemos un cubo, ¿cierto? Vemos también planchas y vemos acá barras. Nuevamente, acá falta un elemento más que se refiere a las unidades. Entonces, ustedes ya pueden determinar así a simple vista de qué número estamos tratando, ¿ya? Muy bien. Finalmente, como parte de este primer ejercicio, de primera práctica, tenemos dos cubos. Ahí está, dos cubos grandes. ¿Ya? Tiene su equivalencia, ¿cierto? Tenemos una plancha, tenemos barras y también tenemos cubitos. Muy bien, niños, vamos a mirar la práctica en forma global, ¿cierto? Y ahí está. Ya, niños, ahí está la práctica. Bien, entonces, cada uno de ustedes ya tiene en la mente un número, ¿no? Un número que representa a cada ejercicio. Y que desde luego les invito ya a ir desarrollando. Ya, luego vamos a regresar a desarrollar a uno por uno. Muy bien. Acá, nuevamente, les presento la práctica número 2, que consiste que vamos a representar los números, dice, con el material multibase. O sea, miren, en el primer ejercicio de una parte gráfica del número, ¿no? Este es un número. Esta parte representa un número. Aquí hay un número. Lo tengo que representar, lo tengo que descubrir de qué número se trata.
¿no? Tengo que llegar a la parte simbólica del número, ¿correcto? Todos acá, en esta fila vamos a colocar en forma grande ahí. En cambio, en esta práctica es al contrario, ¿no? Esta práctica es al contrario. O sea, me dan el número y yo tengo que representar utilizando los cubos, ¿no? En el caso de los millares, las barras, en caso de las centenas, ¿no? Las planchas, disculpen, las planchas en parte de las centenas, las barras en parte de las decenas y los cubitos en parte de las unidades. Entonces lo vamos a representar en forma gráfica, ¿sí? Y como algo adicional a esto, vamos a leer el número, ¿cierto? Vamos a leer cómo se lee. Y hemos venido explicando a lo largo de las explicaciones que cómo se lee, ¿no? Se lee respetando espacios imaginarios, ¿no? Dejando la clase de las unidades y la clase de los millares. Pero cuando lleguemos acá vamos a afianzar más el tema de la lectura de números. Acá igual, este número, ¿no? Con estos dígitos lo vamos a representar utilizando el material multibase. Acá. ¿Me entienden? Muy bien. Acá, de igual forma, niños, acá de igual forma, vamos a representar este número con material multibase y después vamos a escribir cómo se lee, ¿no? Tenemos el siguiente número igual, vamos a hacer lo mismo, ¿sí? Acá de igual forma, ¿cierto? Y acá también miren, ¿cierto? Entonces acá tenemos otra representación, ¿correcto? Muy bien, entonces vamos a regresar, ¿cierto? Vamos a regresar a esta parte, ¿cierto? Vamos a regresar a esta parte para ya ir desarrollando ejercicio por ejercicio. ¿Me entienden? Vamos a ver.